Bien, tenemos aquí el empaque de la Tab 2 de Lenovo A7. Tab 2 A7 de Lenovo, como su mismo nombre dice, de 7 pulgadas. Aquí tenemos la barra de notificaciones, los widgets de acceso rápido. Muy bien, es un equipo que funciona también con chip para utilizarlo como teléfono, aunque algo grande obviamente, ¿no? Por 7 pulgadas. Cámara principal de 2 megapíxeles, le falta su LED flash. La cámara frontal es de calidad VGA, modestamente. Tenemos acá el menú de los widgets que vienen básicamente con el equipo. A esta solamente le he bajado obviamente el CPU Z para ver las características, como ustedes pueden ver ahí, apreciar ahí. Tiene procesador MediaTek quad core a 1.3 GHz. Acá pueden ver también los datos del equipo. Lenovo Tab 2 A7 30GC, y ese es el modelo, las características, la pantalla de 7 pulgadas y algunos datos adicionales que tenemos que ver en esta tablet de 7 pulgadas del Lenovo, que también es teléfono 3G, puede utilizar un chip. Aquí vemos en modo horizontal. Acá vemos todo. Disculpen el ruido ambiental, parece que el vecino está alimentando a sus animalitos. En uno de los lados tenemos los botones físicos, que es el de encendido y apagado, desbloqueo la pantalla, la tecla de volumen. No sé si pueden apreciarlo bien ahí. Sí, ahí se ve muy bien. El logo de Lenovo, los datos del equipo, dos datos del equipo, sí, pues no. Y en esta parte, en este otro lateral, tenemos el slot para el ingreso de tarjetas. Como vemos, ahí tenemos el slot para la tarjeta de memoria externa micro SD y para colocar el chip. Es un chip normal, no es micro SIM ni nano SIM, es un chip normal de 3G que pueden utilizar de su operador que más le conviene. Tenemos aquí también la entrada micro USB, jack 3.5 para los hands-free, y este es, como les decía, la Lenovo Tab 2 A7. Bueno, vemos que corre fluidamente, responde muy bien. Pueden utilizarlo como teléfono, como ya les dije. Tenemos la cámara de fotos. Acá vamos a hacer una prueba rápidamente. Vemos ahí vemos el menú de ajustes. Tenemos para la cámara el tamaño de imagen, como les decía, de 2 megapíxeles y de 1.3 para ajustarlo. En lo que es video, también tenemos para poner calidad alta y calidad buena. Supongo que es esto HD, el equivalente en HD, ¿cierto? Después tenemos también la cámara frontal para hacer videollamadas o los famosos selfies. Ahí estamos. Vamos a los ajustes. En lo que es cámara, tamaño de imagen, como les decía, es VGA y QVGA lo permitido. Y lo que es en video, también podemos ver la calidad alta y calidad baja, que es lo que indica en los ajustes de la cámara. Y tenemos lo que es otras opciones para panorámica, modo disparo continuo, entre otras opciones de la cámara, bueno, que comúnmente vienen en las tablets, ¿no? Que más lo usamos para poder navegar, ver videos y todas otras cosas que podemos hacer con la tablet, que aparte, como les dije, funciona como teléfono 3G. Esta es la Lenovo Tab 2 A7 de 7 pulgadas.